un proyecto donde tú evitas la muerte de uno o varios de los niños. Regresa a una comunidad. Se trata de construir, se trata de visualizar, se trata de no permitir que una guerra detenga tus ideales. ¿Cómo fue impactado con la mina? Bueno, fue impactado con una mina por base a un ordenamiento militar. Ahí tuve una equivocación. ¿Se paró una mina? Sí. Me la pusieron cuando, después de un mes de amputación en el hospital. Aquí empezaba. De aquí empezaba. Aquí era donde caminábamos, por esas piedritas descalzo. Si hubiera sido la explosión más cerca, yo tal vez hubiera muerto y no hubiera vuelto a resucitar. Y gracias a usted, de que ha dado a saber mi historia, que le ha abierto los ojos a mucha gente, de que sepan de mi historia, que es una historia real. Es como volver a nacer para nosotros. In our America, the soil is richer and the sun shines brighter. In our America, the harvest is plentiful and opportunity abundant. In our America, life simply tastes sweeter. But over 12 million hungry children, not in our America. That's him, Parker Evangelist. Inventor, illusionist, competitionator. He's the only person known to have successfully crossbred a pigeon and an owl. He calls it a pal. Despite his accomplishments, Parker never felt complete. That is, until he fell in love with music. He was so inspired, he swore to make music available to everyone. So he decided not to cut his beard until then. He dreamed up Park Ave CDs, a place with a massive library of music, a listening station, in stereo, in-store performances, and knowledge of obscure music. Hey, I've been here looking for an album. I don't remember what the name of the band is. It's, I don't. It's right here. That's great. I know. Park Ave CDs.